Cadena Sur Multimedios en corto. Hoy es viernes 5 de junio del 2020, el Día Mundial del Medio Ambiente. Soy Anet Basulto. Les recuerdo que este noticiero lo transmitimos desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles porque el virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. Termina ya la semana y los casos de COVID-19 siguen en aumento. Esta tarde, autoridades de la Secretaría de Salud reportaron 1.601 casos confirmados y 313 decesos. En la conferencia se informó que los 5 nuevos decesos, la letalidad del virus en nuestro estado es del 20%. Se informó que del total de casos confirmados, el 44% se registra como recuperado, el 14% en aislamiento y el 22% hospitalizado. En conferencia virtual impartida esta mañana, la responsable de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Berenice Pérez, consideró que el confinamiento evidenció la desigualdad social y económica, la falta de estrategias efectivas contra la violencia y el estigma por estar contagiado de COVID-19 que causó la agresión al personal médico y violencia contra las libertades de la ciudadanía. Agregó que otra de las consecuencias del confinamiento en las mujeres fue el incremento de trabajo, las tareas domésticas, la atención a los hijos y en muchos casos la pérdida del empleo, lo que provoca repercusiones a la salud mental como incertidumbre, miedo y estrés. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, anunció que a partir del 20 de junio pondrá a disposición del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, 70 camas del Hospital General Dr. Carlos Calero El Ortuy, en Cuernavaca, Morelos, para la atención de COVID-19. Esta unidad médica llevaba abandonada 10 años y desde el 5 de abril inició su rehabilitación. Contará con 3 quirófanos, área de rayos X, y una vez que pase la emergencia sanitaria por el coronavirus en México, estará disponible para los derechohabientes de la entidad. El presidente de la Unión Local de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Productores Rurales, Pedro Ocampo Álvarez, comentó que a partir del 8 de junio podría comenzar a realizarse el pago de liquidaciones finales de la zafra 2019-2020 del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec a los productores de caña. Asegurar que ya lo platicaron con la empresa, ya solo falta oficializarlo a través de un acta del comité. El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, reportó en su cuenta de Facebook que el mes de mayo de este año ha sido el de mayor número de decesos con 101. Señala que en el 2018, de enero a mayo, se habrían registrado 194 muertes, en el año 2019 222 y en 2020, en el mismo periodo, 277 defunciones. Servicios de Salud Morelos informó que este año se han confirmado 56 casos de dengue, de los cuales 9 son tipo no grave y 47 con signos de alarma, siendo Cuernavaca, Jojutla, Puente de Isla, Zacatepec y Tlaquiltenango los municipios con mayor incidencia, además de una persona registrada con Zika y ningún paciente con chikungunya hasta el momento. Recordó la población que ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos, sangrado de mucosa y malestar en general, evite automedicarse y acuda al centro de salud para su atención médica. Con el objetivo de impulsar actividades recreativas, durante esta contingencia el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes
INPAJOVEN abre convocatoria para el taller de edición de fotografía en la plataforma doble Photoshop, mismo que se impartirá de manera virtual sin costo alguno. La actividad inicia a partir del martes 9 de junio. Los interesados se pueden registrar en el portal del INPAJOVEN. El líder de los comerciantes de la Plaza Lido, del centro de Cuernavaca, Mario Lara, informó que en un acuerdo con las autoridades de la capital del estado, se determinó regresar a actividades el próximo 16 de junio de forma ordenada y realizando la sanitización con anterioridad para cumplir con las normas sanitarias. Mencionó que un día abrirán los pares y otro los nones para que se garantice el cumplimiento de la sana distancia. El Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya se refiere que no existe un médico que les brinde la atención a los internos. Así lo dieron a conocer familiares de un interno mediante el anonimato, quien confirmó que presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos porque a su pareja no le han dado servicio médico y ya lleva días con malestares. Un grupo de taxistas integrantes de la agrupación Mercado Seguro se manifestaron la mañana de este viernes en la avenida Morelos, esquina con Cuauhtémocín, en las afueras del Ayuntamiento de Cuernavaca para exigir la entrega de apoyos que les prometieron hace algunas semanas por la contingencia. Los manifestantes llegaron alrededor de las 10 de la mañana y fue cerca del mediodía cuando por fin lograron ser atendidos. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, UPEMOR, informó a los aspirantes a ingresar a cualquiera de sus carreras de nivel licenciatura que la aplicación del examen de admisión será en línea este domingo 7 de junio. Los resultados oficiales estarán publicados en la página oficial de la institución el 21 de agosto. Los ayuntamientos de todo el estado tienen hasta este viernes para votar por la iniciativa de reforma política que permitiría elevar de 20 a 24 los diputados de la próxima legislatura, además de otras modificaciones a la ley. Por su parte, el Ayuntamiento de Zacatepec informó que el Cabildo votó en contra. ¿Cómo se está preparando usted este viernes para pasar el fin de semana? La Comisión Estatal del Agua pronostica potencial de lluvia durante este fin de semana en Morelos. También señaló que las temperaturas máximas permanecerán por arriba de los 30 y 40 grados centígrados. Se espera potencial para lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Cuídese. A las 8:27 horas de este viernes, 5 de junio, elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales acudieron a la colonia El Tomatal, del municipio de Emiliano Zapata, donde realizaron el levantamiento legal de Jorge Armando N., de 24 años de edad, por lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. El cuerpo del ahora occiso fue identificado por su madre, refiriendo desconocer el motivo por el cual le quitaran la vida a su hijo. Durante los primeros minutos de este día fue asesinado un joven de nombre Ángel Jesús N., de 23 años de edad. Los hechos se registraron afuera del domicilio de Lauro Occiso en Andador Pedro Amaro, esquina Avenida Central de la colonia Emiliano Zapata, del municipio de Puente de Isla. En el lugar del hecho se localizó un indicio balístico y un teléfono celular. Fue detenido Giovanni N., alias El Greñas, de 25 años de edad, cuando fue cateada una tienda de abarrotes denominada Abarrotes Castañeda, localizada en calle Río Balsas de la colonia Centro en el municipio de Zacatepec, en donde se encontró droga. Al interior de la casa se hallaron 70 presuntas dosis con metanfetaminas y una bolsa con hierba seca con características de marihuana. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Los esperamos el día lunes con mi compañero Evaristo Torres Ocampo para conocer más de esta y otra información. Que pase usted un excelente fin de semana y excelente noche. Nos vemos el lunes.